Muy buenas, compañeros, y bienvenidos a un nuevo episodio del Soul League. Espero que estéis súper bien, espero que estéis disfrutando y espero, como siempre, que dejéis vuestro like y os suscribáis, perros. Que no os suscribáis, ilumina bien o no ilumines, pero no lo intentes. Espero que estéis preparados para el episodio que viene hoy. He leído vuestros comentarios ahí a saco, así que van a pasar cositas de vuestros consejos. Así que, gente, espero que estéis preparados y vamos con el episodio. ¡Vamos allá! Ahora sí, vamos a por el episodio. Estoy en el centro Pokémon porque he venido a curar. Y ya de paso, que estamos aquí en el PC. Fali murió. Te recordaremos. Increíble Pokémon, me gustaba mucho, pero no llegó a nada. Y por aquí tenemos a los dos dragones que no puedo utilizar mientras Fola tenga el suyo. Pero he estado leyendo vuestros comentarios. Muchísimas gracias por lo que me comentáis. Y sobre todo, concretamente, que en la ruta número 5, en la guardería, te da la opción de que te den un Toxel. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis en el Toxel que te dan en la guardería. Se me va a petar, pero bueno, ahora volvemos. Joder. Venga, vamos para allá. Voy a sacar la bici, vamos a ir en bici, que voy mucho más rápido. Y a ver qué Pokémon me da, porque si está randomizado, obviamente se puede utilizar. Así que, let's go, amigos. Y ese objeto me gustaría pillarlo, Así que ahora que ya no me dan tanta experiencia, podría probar. Vamos allá. Ha sido un Toxel. Me encontré un huevo, lo llevé conmigo a cuestas y me ha salido un Toxel. Por favor, críalo tú. Ha recibido un Toxel. ¿Está randomizado? Está randomizado. Gossifleur. No me suena de que Fola tenga nada de planta ahora. Creo que puedo utilizarlo. Gossifleur. Claro que quiero ponerle mote y le voy a llamar Kaz, jefa de mis moderadores en Twitch. Ah, increíble, de locos. Muchas gracias. Y 5 caramelos de experiencia XS. Muy bien. Muy bien. Nos hemos dejado objetos, que también me lo habéis dicho. Pero Gossifleur con una MT de lucha, DT34. ¿Cuál será? Ahora miramos. Vale, nivel 1, ¿eh? Hay que subirle de nivel a saco Paco. Efecto espora, puede dormir, envenenar o paralizar. Perfecto, me gusta. Vale, tiene lengüetazo, patada giro, electrotela y niebla aromática. Vale, electrotela es muy buena mierda, pero en general no tiene muy buenos ataques para ser un Gossifleur. La verdad es que no es gran cosa, pero bueno, está al 1. Está al 1, por lo tanto, aprenderá ataques 100%. Así que vamos a ver si puedo pillar este objeto. Fali, no, aquí atrapé a Fali. Muda concha. Vale, a ver cómo pasamos sin enfrentarnos a nadie. Vale. ¡Ay! ¿Qué era eso? Un Anoriz. Vale, pero igualmente no me preocupa. No me preocupa nada en absoluto. Vamos a huir. Vale. En teoría, por aquí abajo deberá haber algún objeto más. Ah, bueno, claro. Vamos a enfrentarnos. No lo tenía en mente, pero... ¡Let's go! Fracture. Vale. Bueno, si le pudiera hacer mi martillo de hielo, que no sé por qué no puedo, pero si lo pudiera hacer. Divide dolor. Qué cabrón. Y eso me lo puede hacer cuando le quede poca vida. Ojo, cuidado, eh. ¡Qué pereza de señor, eh! ¡Qué pereza de señor! Pues nada. Pues nada, amigos. Tú cuando tú quieras, eh. Se muere ya, ¿no? ¡Madre mía, qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué perezote el Fracture!
Por lo menos, mira, a nivel 9 ha subido. Pancham. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a... a Queen. Igualmente, el nivel me mosquea, ¿eh? Porque me... puede que sea solo 27. Como sea 27... es 27. Es 27. No sé cómo lo voy a hacer. Buena patada me ha pegado, ¿eh? Buena patadita. Literalmente solo les pueden solo pueden subir un nivel. Pinta regulero, ¿eh? No me acuerdo cómo era el... y ahora hace pantalla de luz, ¿en serio? Condena Silvana. Ahora también es tipo planta. Vale. Me va bien. Me va bien. Vale, espada santa. Una poción. ¡Ay, por favor! Por favor, qué pereza de entrenador. Y yo que digo, bueno, lo derrotamos rápido y nos vamos. Qué pereza. Que sí, que ya sé, que soy planta, que sí. Que sí, Pancham, que sí. Que sí, Pancham. Lo bueno que no me va a dar mucha experiencia, eso es. Lilep. Lilep. Ha venido a tocar las narices Lilep. Tengo que mirar el récord de movimientos, que me lo habéis dicho también, porque es verdad que estamos un poco en la mierda. A ver cuánto daño le hace. Va. Y acierta. Y acierta con el canto a la primera. Eco metálico. Bueno. No me va a quitar nada. Bueno, a ver si está niñita. Lo he confundido con el eco metal. Ay, la madre que lo trajo. Ay, la madre que lo trajo. Ah. Aunque no lo haya hecho, cuenta. ¡Oh! El hecho crítico. Vale, no ha sido mucha experiencia, pero... estoy necesito más Pokémon, ¿eh? Necesito literalmente más Pokémon antes de cualquier cosa. Y hay que hablar fuera. O sea, ya no lo hemos... lo he dicho 80 veces. Lo he dicho 80 veces, pero necesito... hablar con Fola de lo de la... ¡Uy! Vale, paso. No puedo jugar más a... voy a guardar por si acaso se me vuelve a pillar. No, necesito capturar en el área silvestre. Necesito capturar en el área silvestre 100%. Porque... es que no puede ser, gente. No puede ser. Y de hecho estoy pensando en dejar a Happy Diego fuera por si acaso. Recuerda movimientos. Vale. Happy Diego. ¿Qué puede recordar? Chupavidas, pistola agua, hoja aguda, doble ataque y es por algodón. Vale, chupavidas no lo tenía, yo creo. No lo recuerdo. No me sirve porque es... Queen. Queen. Vamos a ver qué puede. Pisotón, que se lo voy a enseñar. Tiene danza lunar. Ah, pero danza lunar es la mala. Nada, nada, no. Le voy a devolver pisotón. Yo querría quedarme con magnitud, pero... a ver, es lo que hay. Sí. Vamos a ver frigo. A ver si puede alguno interesante. Destructor, clavo cañón, patada, rabia. Me voy a quedar con patada, salta alto. Y le voy a quitar martillo hielo. La verdad es que unos ataques un poco pochos, la verdad.
Y por si acaso vamos a mirar a Gossifleur, pero vamos. Vamos a mirar a Gossifleur. Ah, que no puede, no aprende nada. Nah, vale. Vale, pues era por si acaso. Vamos a curar. Y vamos ahora sí a la mina. Hay que intentar evitar todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva hay que evitarlo. Ni Pokémon salvajes, ni entrenadores. Lo bueno que ya nos hemos enfrentado a Berto y nos hemos quitado bastante mierda. Pero creo que Happy Diego lo vamos a mover y me voy a quedar con esos tres. Todo para que suba, ¿sabes? Todo para que suba. Pa 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 pa. Let's go, gente. Vamos allá. Vale, espérate, que el Garchomp se tira y no quiero. No quiero tener que matarlo. Bueno, si puedo pasar. Vale, no sé por qué hay un Blastoise aquí en medio. Y este entrenador no le da un Hamakuko o algo. No, ¿verdad? ¿Puedes mirar a otro lado? Vale, este no podía evitarlo. Pero, primeras evoluciones, please. Por favor, Actozol. Anda y no me jodas. El fósil. El fósil. El fósil, el fósil, el fósil. De hecho, no le quito nada con ninguno, ¿no? Vamos a tirar de pisotón. A ver si la amedrento. Que no le quita mal. Pantalla de humo. Vale, me baja la precisión. Pero confío en otro pisotón que va a acertar. Perfecto. Amedrenta. Amedrenta. Halloween. Vale, me pone tipo fantasma. Vale, no me preocupa. La verdad, lo más mínimo. Pisotón. ¡Perfecto! Vale, muerto sin perder nada de vida, pero mucha experiencia me va a dar, ¿verdad? Vale, todavía no han llegado al nivel, pero distorsión. La virgen. Distorsión. Niebla aromática fuera. Distorsión. La locura, padre. Todavía tiene que subir largo, ¿eh? El Gossifleur, Kaz. Tiene que subir muchísimo. Tres ocasos. De hecho, ni compré ni nada. Puedo... ¡Uy! Garra Garfio. Espectáculo puro. No, no me jodas. La barra la garra Garfio era... ¿Qué? ¿Cuál objeto era? Prolonga atadura constitución. Constitución no. Constricción. Tengo que sacar a Happy Diego. Por si acaso. Madre mía. Oye, colega, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estás participando en el desafío del gimnasio? ¿Es verdad que sí? ¡Qué pasada! En ese caso no le harás asco a un combate contra nosotros, ¿no? Vale, Paul, gracias por venir. ¿Y estos quiénes son tus fans? Mira, igualito que mi hermano. ¿Qué dicen sus fans? Y además, ¿quién eres tú y quién te ha dado vela en este entierro? Estás hablando con Paul, el futuro campeón de Galar. ¡Qué buena, chaval! Deberías dedicarte a la comedia. ¿No me crees? En ese caso será mejor que lo compruebes por ti mismo. Da igual. Tío, si yo lo que quiero es que tengáis... Sácame un Caterpie. Sácame un Weedle. Sácame un... algo de mierda. Spritzy y Celos. Vale. Esto es bien. Empezamos bien. Un Urshifu. Tiene un Urshifu, Paul. ¡Wala! Tiene un Urshifu. Espérate, voy a matar a...
Vaya, me da igual. Me da igual atacar a Urshifu. Ataco a los tres. Nos quitamos de problemas. Voltio cambio de Urshifu. ¿A quién vas a sacar? Armaldo. Joder, el equipito de Paul, ¿no? Tierra viva. ¡Ay, boah! Vale. Ha aguantado bien. Walrein. Walrein. Buah, es que podrían hacerme dos contra uno, ¿eh? Podrían hacerme dos contra uno. Vamos a tirar el cambio. Es que tierra viva me lo va a hacer a mí. El otro no sé qué va a hacer. Cuchillada. No afecta a ninguno de los dos. Buah, qué cambio. Qué cambio, amigos. Flipando, ¿eh? Flipando con el pedazo de cambio que acabo de hacer. Polvo ira de Walrein. Vale. La verdad es que le ha jodido el rayo gélido. Porque entraba fino. A Spitzle. Spitzle. Lo ha hecho muy bien. El polvo ira lo ha hecho muy bien. Tierra viva. Armaldo. Vale. Voy a tirar de semilladora. Salpicadura. Bien. ¡Que dejes de hacer ese ataque! ¡Que no te das cuenta que no! Dios mío, me está poniendo nervioso. Vale. Bien, le quita bien, ¿eh? Lo que pasa es que le tiene que dar 4, por lo menos. Por cierto, Walrein. Muchísima experiencia me va a dar, ¿eh? Van a subir de nivel ya 100%. Pues no sé cuántos habrá... 100% que habrá que atacarles en el gimnasio. ¿En cuántos entrenadores? No lo sé, pero... problemas. Tío, que dejes de hacer rayo gélido. Para, por favor. Lo mato yo ya. Lo bueno que le vamos a dejar solo al de la derecha. Nivel 27 los dos ya. ¿Quién quiere aprender golpe cuerpo? Frigo. Joder. ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a quitar patada. Nos quedamos con golpe cuerpo que puede paralizar. Lo prefiero. Lo prefiero. Y Queen quiere aprender V de fuego, tío. Qué pedazo de ataques que aprende. ¡Qué pedazo de ataques! Lo que pasa es que V de fuego baja mucho todo. Es para matar, literalmente. Es para destruir. Y es que pisotón no está nada mal, ¿eh? Que es lo peor. Pero venga. Pisotón. V de fuego. Tierra viva. Vale. Mientras no sea a mí, como si le quieres matar a Paul, todo lo que quieras. Golpe cuerpo, venga. Otra vez. Qué pesadilla. Qué pesadilla. A ver si lo mato y sale el siguiente y el rayo gélido cae en alguien mejor. No lo mato. Arraigo. Es lo mejor. Lo va a matar, mi ataque caería en nada, así que arraigo. Arraigo es lo mejor. Vale, lo bueno es que no me ha dado una experiencia prácticamente, me ha dado muy poquita. Horsey. Bien. Gracias. Gracias, gracias. Alquitranazo. ¿Qué baja? Velocidad.
¡Qué buena la semilladora, eh! De uno le ha quitado eso. Si hago cuatro, está muerto. He hecho tres. Ataque aéreo. Está muerto. Literalmente ya no tienes nada que hacer. Voto fuego. Lo ha matado con un voto fuego. Pensé que no lo mataría, ¿eh? Pero lo ha matado. Perfecto. Muy, muy bien. Vale, a ver. Hay que contar, gente, porque... Por poder, aprende tormento. Le voy a quitar lenguetazo, sí que lenguetazo es un poco una mierda. Tormento puede venirnos bien. Por poder yo puedo pasarme de nivel. Lo que no puedo es utilizarlo contra el líder, así que podría elegir a uno y ese uno que se pase en el gimnasio y luego ya, pues, quitármelo para el líder. Eso es otra idea, pero joder, es que vamos justo, justo. Así que este chaval es el hermano del campeón. Yo también lo petaría así si mi hermano fuese el mejor entrenador de la región. No te joroba. Hemos perdido. Hora de abrirse. Bien hecho, Adri. No esperaba menos de mi rival. En fin, ¿dónde se habrá metido Noburo? Igual nos lo encontramos más adelante. Pero igual yo tengo que dejar el episodio, así que... Uy, vamos a guardar. Por si acaso... Gente, espero que hayáis disfrutado. Que dejar un buen like. Suscribiros. Nos vemos muy, 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 muy pronto con más. Mañana mismo. Chao. Adiós.